Cuando estas gemelas desarrollaron poco a poco tonos de piel diferentes, la gente empezó a expresar curiosidad y sus padres tuvieron que enfrentarse a preguntas entrometidas. Y varios años después, Millie y Marcia tuvieron una oportunidad increíble que les permitió profundizar en este tema. Cuando se esperan gemelos, el embarazo es un poco estresante, ya que el cuerpo de la madre se esfuerza al máximo para hacer crecer las dos vidas que se están desarrollando. Por eso, Amanda Wankin se cuidó mucho y estaba impaciente por darles la bienvenida a sus bebés. Sin embargo, esto tarda 9 meses y hay muchas cosas que preparar antes de traerlas a casa. Amanda era una británica de piel clara que se enamoró de un hombre de piel oscura. El padre de los bebés era Michael Biggs, un tipo alto y guapo de ascendencia jamaiquina. La pareja podría haber especulado un poco sobre el aspecto que tendrían sus bebés, pero una suposición razonable sería que las gemelas tendrían una tez intermedia entre ambos. Con gran expectación, llegó por fin la fecha prevista del parto. Todo el mundo esperaba conocer a las gemelas. Cuando nacieron el 3 de julio de 2006, al principio parecían un par de gemelas más que nacían en el hospital Good Hope de Inglaterra. Tanto la madre como las bebés gozaban de buena salud. Conocerlas fue un momento especial. Su tono de piel parecía ser algo intermedio entre ambos padres como esperaban. Aunque no eran idénticas, se parecían mucho. Las niñas tenían muchos rasgos que las hacían parecerse un poco a gemelas idénticas, pero ambos padres sabían que los recién nacidos cambian durante los primeros meses de vida, así que estaban preparados para esos cambios. Lo que destacaba desde el principio era que una niña tenía unos penetrantes ojos azules, mientras que la otra tenía unos ojos marrones oscuros. Sin embargo, ese no era el foco de atención de los padres. Las niñas tenían un buen peso al nacer, eran hermosas y estaban sanas. Eso era todo lo que esta familia deseaba. A veces pensamos que la vida se ha asentado en un ritmo cómodo y de repente te lanza una sorpresa. Alrededor de los 10 meses de nacidas, algo extraño empezó a ocurrir. Millie fue la primera en notar el cambio. Empezó a tener la piel más oscura y con sus profundos ojos marrones y su pelo negro, se parecía cada vez más a su padre. Su piel se oscurecía ante los ojos de sus padres. Al cabo de un tiempo, la piel de su hermana Marcia empezó a aclararse y su pelo oscuro empezó a caerse. Sus mechones recién nacidos fueron sustituidos por una abundante cabellera rubia. Estos rasgos se asemejaban a la herencia de su madre anglosajona. ¿Cómo es posible que las gemelas tengan un tono de piel tan diferente? Los científicos explican que este hecho es el resultado de una mezcla genética de generaciones. El término científico para esto es atavismo, y consiste en que un rasgo genético ancestral reaparece en un descendiente. Estos genes pueden permanecer latentes durante generaciones y se transmiten a través del esperma del padre. Con el nacimiento de Millie y Marcia, el gen latente resurgió. Cuando una pareja birracial tiene hijos, hay muchos factores que determinarán el color de la piel de sus hijos. La pigmentación es un factor genético complejo y en las gemelas fraternas las probabilidades de tener distintos colores de piel son posibles porque los dos óvulos fueron fecundados por dos espermatozoides distintos, lo que hace que las niñas solo compartan el 50% del mismo ADN de los embriones, igual que los hermanos comunes. También es frecuente que las parejas birraciales tengan gemelos fraternos en los que uno se parece al padre y el otro a la madre. El color de la piel es lo que se denomina un rasgo cuantitativo, lo que significa que puede variar en un amplio espectro. Si tuviéramos que definir el espectro completo del color de la piel, iría desde un negro casi absoluto hasta un crema muy pálido y cualquier cosa intermedia posible. ¿Cómo debe afrontar esta situación un padre en una sociedad que sigue prestando una enorme atención a la raza y que a menudo tiene prejuicios hacia determinados grupos raciales? Amanda aprendió que, cuando estaba en público, la gente se fijaba en sus gemelas y sentían curiosidad por saber por qué estas dos preciosas niñas eran tan diferentes. Cuando confirmaba que eran gemelas, le hacían muchas preguntas. A algunos les costaba creerlo. Estas gemelas birraciales no eran algo que la gente estuviera acostumbrada a ver.
Por suerte, la mayoría de las preguntas y comentarios no eran hostiles ni racistas, sino de curiosidad y de asombro. A pesar de la experiencia positiva, los padres tuvieron que enseñar a sus hijas el concepto de racismo desde una edad muy temprana. Las niñas tenían que entender que era importante juzgar a las personas por su carácter y sus actos, en lugar de por el color de su piel. Esta educación tenía que hacerse antes de que las niñas fueran a la escuela y tuvieran que enfrentarse a la sociedad con sus normas y estándares. Las gemelas siempre han tenido una relación especial. Es bastante común que las gemelas tengan una conexión especial a nivel espiritual, llegando incluso a percibir el estado emocional de la otra, incluso cuando están separadas. Como las gemelas Biggs parecen tan diferentes, la gente suele suponer que solo son mejores amigas. Esto no supone ningún problema para ellas, ya que es la verdad. Las chicas pasan la mayor parte del tiempo juntas. A las dos les encanta cantar y bailar y a menudo actúan juntas. A primera vista no parecen gemelas, ni siquiera hermanas, pero si te fijas bien encontrarás un parecido. Debido a sus diferentes personalidades, tampoco les gusta vestir igual. Tienen gustos diferentes en cuanto a estilos de ropa y distintas preferencias en cuanto a colores favoritos. Millie es la niña a la que le gusta vestir de rosa, adora todo lo brillante y disfruta disfrazándose y desempeñando el papel de princesita. También le encanta jugar con sus muñecas. De pequeña era muy tímida, pero a medida que crecía empezó a tomar el control y se volvió mucho más mandona y despreocupada. Marsha, en cambio, desprecia el color rosa. Le gusta mucho más el azul y la gimnasia y se siente cómoda siendo la persona que es. Para estas gemelas, sus años escolares no fueron tan difíciles. Sabían que los profesores y compañeros nunca tendrían problemas para saber con qué gemela estaban hablando. Al crecer en una casa con padres de distinto color de piel, no sufrieron racismo en casa y crecieron apreciando sus diferencias en lugar de temerlas. Sus amigos del colegio las aceptaban por lo que eran, y como hermanas, se querían. A pesar de que algunas personas le susurraban comentarios desagradables al oído, Michael Biggs siempre aceptó el hecho de que las chicas tuvieran el aspecto que tenían y diferentes tonos de piel. Nunca cuestionó la lealtad de su mujer hacia él, ni hizo aspavientos por ellas. Para él estaba claro que las dos eran sus hijas, ya que ambas tenían rasgos de su nariz. Es otro padre orgulloso que quiere a sus hijas por igual. Al igual que sus hijas, prefiere no ver la vida en blanco y negro. Ya han pasado 16 años desde el nacimiento de estas singulares gemelas y algunas personas no pueden evitar preguntarse cómo estarán hoy en día. No creerías lo que les ha pasado. En 2018, las niñas aparecieron en la portada de la revista National Geographic. Por suerte, fue una gran oportunidad para ellas, pero no solo para lanzar su carrera en la industria de la moda. La familia aprovechó esa foto para dar su opinión sobre un tema candente. El número en el que aparecieron las gemelas se centraba en la raza, y el artículo principal se preguntaba si entendemos qué es la raza en realidad y si deberíamos replantearnos el concepto en su totalidad. Según ellos, la raza es una construcción social y la gente puede vivir como hermanos y amigos a pesar de sus diferentes tonos de piel. Al fin y al cabo, eso es lo que llevan haciendo desde el día de su concepción. ¿Qué opinas de estas gemelas tan especiales? ¿Qué les dirías si te las encontraras por la calle? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.